Senador, muchas cosas que hablar, pero yo quiero que iniciemos hablando acerca de algo que ha acontecido durante este fin de semana y que para mí tiene una importancia trascendental en el futuro inmediato de este país, que es la reunión del señor Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos con el gobierno de la República Dominicana, donde han firmado un pacto, un compromiso, para tratar de impulsar algunas legislaciones, entre ellas la ley de extinción de dominio. Y eso generó, por parte del PLD como partido, una postura cuestionando ese tipo de firmas, de pacto, diciendo que eso fue una iniciativa del PLD, su secretario general Charlie Mariotti, pero que nunca se aprobó. Me gustaría conocer su opinión como un congresista experto y un hombre de Estado. Bueno, eso digo yo, llorar como mujer lo que no pudieron hacer como hombre, que parece un término machista, pero ellos tuvieron toda la oportunidad, una iniciativa incluso en la que trabajó mucho el hoy secretario general de ese partido, y sus senadores, donde estaban en mayoría absoluta en ambas cámaras. Entonces, ese lamento no se justifica de que fue mío, no, lo que tenía que hacer de ello, si tenía interés, era la ley. Y tuvieron la oportunidad de evacuarla del presidente de la República, que es su líder, promulgarla. Entonces no hay espacio para el lamento. Ahora, lo lamentable es que el mes de abril este gobierno de rodillas a norteamericano permitiera primero la donación de dos hospitales. Esa migaja nunca debió aceptarla, porque no saben si estos hospitales móviles fueron parte de utilizados durante la invasión del 65, número uno. Y sobre todo, no aceptárselo cuando se han negado a entregar la cantidad de vacunas, no que fueron donadas, sino que fueron compradas a empresas norteamericanas. Y lo otro, aceptar la migaja para la reforma de la Policía Nacional un 28 de abril. Yo creo que por la memoria de Juan Bosch, esos que se llaman abanderados de este liderazgo antiimperialista y democrático, debieran llamar la atención a este gobierno de esa afrenta, primero, de aceptar esas migajas, y segundo, que un día como el 28 de abril aceptara que un norteamericano pisara el Palacio Nacional. Todavía hay sangre fresca de esas memorias en este país, senador. Bueno. Y aún así, pero bueno, ¿qué podemos esperar cuando la incapacidad de asimilar lo que es la soberanía, lo que es nuestra historia, lo que es nuestro acervo como nación, y segundo, frente a la intención netamente, yo le voy a agregar algo para allanar el lenguaje. Eso son patadas del ahogado, porque este gobierno lo que hizo fue afianzar su estrategia que Donald Trump se reelegía. Y al no reelegirse Donald Trump, entonces amagan para donde los chinos otra vez. Y cualquier cortejo que le haga a la embajada, ellos van a estar ahí como la primera vedette, en primera línea ahí, buscando, no importa, se lleven de paso el simbolismo de días tan sensibles como significa esto para toda nuestra historia. Senador. Lastimoso. Senador, Nadia Andújar de este lado, buenos días. Pero ciertamente tal vez la fecha donde se firma este acuerdo puede ser un poco contraproducente para lo que se libró en abril del 65 en nuestro país y lo que eso representa históricamente. Pero más allá de eso, ¿no entiende usted que precisamente el presidente de la República ha hablado del tema de la falta de solidaridad en estos momentos con el tema de la pandemia, y que este acuerdo
pues puede traer beneficios en cuanto a poner un alto a la corrupción y que de alguna manera la sociedad pues sea compensada con el desfalco que por años ha vivido. Y en ese sentido también preguntarle al mismo senador, ¿por qué entiende usted o cuáles razones entiende usted que existieron antes que el Congreso Morado, del que usted fue parte de ese gobierno durante un periodo de ese tiempo, no aprobó en ese entonces esa ley que fue sometida, cuando tenían mayoría y todas las herramientas como gobierno? Mire, lo primero debo decir, no hay paso, por gigante que sea la democracia, que borre lo bochornoso que fue para nuestro país, que se atropella su soberanía. Yo un 28 de abril a los norteamericanos no les pido otra cosa, que se pongan de rodillas y le pidan perdón a la República Dominicana y al mundo. Correcto. Nada compensa eso. Bien. Pero bueno, estamos viviendo un momento donde la autoridad que nos dirige es pro-norteamericana. No cesa de colocarse de rodillas frente al imperio, y eso es su tema. Ahora, yo cuestiono y no le doy ninguna razón. Como usted bien dice, yo fui parte de las gestiones de gobierno del PLD y me enorgullece, pero no me puedo enorgullecer de que teniendo mayoría en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, teniendo la posibilidad de aprobar la ley de extinción del dominio, no lo hicieran en ese momento y hoy estén cuestionando, demandando que esa es su autoría. Autoría hubiese sido si hubiesen aprobado la ley. Eso que me queda bastante claro. Ahora, como me queda claro, el orgullo que siento de que ser parte, de haber sido parte de ese, de los gobiernos del PLD, y sobre todo orgulloso de que esos gobiernos del PLD transformaron la República Dominicana. Senador Manuel Cruz de este lado, senador, un gran placer. Senador, mire, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted sabe que yo he partido de la premisa de que no existen condiciones posibles en República Dominicana para luchar contra este gran problema que nos afecta, que es el tema de la corrupción, ¿verdad? Tanto política como privada. Yo pienso que un gobierno, no importa el que fuere, no tiene las posibilidades de cohesionar todos los sectores para esto, y esto da el traste entonces con que se pudiera ver, como están señalando ahora, como persecución política, como justicia selectiva, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, senador, yo he hecho una propuesta aquí a través de este medio de un pacto por la corrupción de liderazgo político. Yo hice un llamado al presidente Luis Abinader de que invitara a Leonel Fernández, de que invitara a Danilo Medina, de que invitara a Hipólito Mejía, porque hay una realidad, y es que la clase política dominicana se sustenta en un liderazgo. Entonces, para que ellos todos firmaran un pacto, ¿verdad?, y desde sus partidos y desde el propio gobierno se comprometieran a ellos mismos encabezar cualquier tipo de gestión para que cualquiera de las personas, tanto de los gobiernos de Leonel como de los gobiernos de Danilo, porque si eso no pasa, senador, yo entiendo que el sistema va a seguir degradándose. Y usted que es un gran conocedor de la política, sabe perfectamente que hace tiempo que aquí se viene fraguando, ¿verdad?, de sectores poderosos, seguir promoviendo el deterioro del sistema político para quedarse con el sistema. Usted lo sabe perfectamente. Entonces, me gustaría su opinión respecto a esa propuesta que he hecho de un pacto. Totalmente en desacuerdo con un pacto. ¿Por qué? Ningún liderazgo se puede colocar por encima de la ley. Ok. Los instrumentos están ahí. Lo que hay que actuar con diligencia, transparencia y una decisión firme de combatir este flagelo del pasado y del presente. Yo creo que la vacuna del futuro es que eso se ejerza no como un circo, no como una pose, sino como una realidad. Yo creo que todos los que hemos sido parte de una gestión pública
podemos ser objeto de investigación, sujeto de investigación. Uh-huh. Y cuando un gobierno se decida a perseguir la corrupción, en ese momento nosotros estaríamos vacunando la gestión pública en contra de la corrupción. Hasta que no se pongan ejemplos, no que nos pasemos años y años haciendo circo y dándole vuelta a un proceso judicial. No. Hay que hacer justicia con el que haya cometido actos de corrupción, llámese como se llame, así sea yo quien le estoy hablando a ustedes, y que no es necesario esperar la ley de extinción de dominio para incautar los bienes mal habidos, los bienes que vienen del erario público, y lo que, por supuesto, comete el sector privado con la evasión, con todas las formas de corrupción público-privada que se da en la República Dominicana. Yo no creo que hay que pactar eso. Eso está definido, el marco jurídico está presente y vigente. Entonces, los liderazgos nacionales no están por encima ni de la ley ni de nuestra Constitución. Senador, el partido Fuerza del Pueblo está sometido ahora a un proceso de inscripción de nuevos miembros, de estructurarse a nivel nacional. ¿Cómo están estos trabajos? Y a la vez, senador, preguntarle, ¿cuándo será que se establecerán las nuevas autoridades del partido? ¿Y cómo estará la correlación de fuerzas, en este caso por la coyuntura que está el partido, a nivel generacional? ¿Cómo van esos aprestos ahí adentro? Mire, nosotros comenzamos hace exactamente 10 días una jornada de afiliación con metas definidas para cada distrito municipal, cada municipio, cada provincia y el país. Sí. Nosotros andamos en los próximos 3 meses detrás de 1 millón de afiliados a la Fuerza del Pueblo. Y esta gestión se está desarrollando con sumo entusiasmo en todo el país. Yo no he contabilizado a las 11, me toca una reunión ya para evaluar lo que pasó el fin de semana. Sí. Pero sobrepasamos las 300 asambleas ayer ya a las 5 de la tarde en toda la geografía nacional. Cerca de 160 comisiones estuvieron trabajando desde el viernes en todo el país. El sábado fue difícil por ser día festivo, pero se trabajó bastante. Sí. Y nosotros estamos detrás de ese 1 millón de afiliados y de 100.000 direcciones de base constituidas en la zona rural con un mínimo de 9 miembros y en la zona urbana con un mínimo de 15 miembros. Sí. Eso va a todo bar. Estamos visitando la semana completa sus direcciones de base, certificándola, nosotros ya haciendo la Secretaría de Organización una evaluación y una investigación en el territorio de cada una de esas direcciones de base. Sí. A los fines de que esta auditoría nos produzca el padrón que nosotros aspiramos, que será entregado a la Junta Central Electoral, y posteriormente a eso se va a desarrollar el Congreso Elector Manolo Tavares Cruz, que va a elegir las autoridades definitivas del partido. Mientras tanto, las autoridades son provisionales. Senador, no podemos despedirlo sin antes hablar de un tema obligatorio, el tema del 30%, a propósito del que el pasado sábado estábamos conmemorando el Día de los Trabajadores, vimos que se realizó una manifestación pacífica ahí en el altar de la patria, en la puerta del Conde, y entonces ahí decía Botello que a partir de mañana martes
Ellos van a tener una cuenta regresiva de 30 días donde durante esos 30 días van a estar haciendo diferentes acciones para motivar a ese 30%, y que si no se le da respuesta, pues entonces ellos van a convocar una marcha masiva. ¿Cuál es la situación del 30% en el Congreso? ¿Cuál es el ánimo que hay en el Senado de parte de los senadores de aprobar o de discutir? Y sobre todo en momentos en que la semana pasada vimos unas declaraciones donde la DAF decía que querían aumentar la edad para las personas pensionarse. ¿Cuál es la situación del 30? ¿Qué esperanza tiene este pueblo de que se conozca eso y que se apruebe en el Congreso? Mire, usted me está preguntando a mí, no al Senado. Si por mí fuera, yo le digo, la Constitución de la República establece cuál es el mecanismo para usted pagar la crisis. ¿Quién es responsable de pagar la crisis? Sea sanitaria, económica o como sea. No provocada por los trabajadores. La ley 8701 establece que el régimen de pensiones es el mecanismo mediante el cual al final de su carrera el trabajador debe recibir una pensión digna, la cual no es así. Entonces, yo particularmente creo que tocar los fondos de pensión, el ahorro de los trabajadores para enfrentar la crisis, sería sacarle la alfombra a quien le corresponde pagar la crisis, que es el gobierno. Número uno, esa es mi opinión particular. Además, es el único ahorro que tiene la República Dominicana, que es de los trabajadores, pero este es responsable de mantener la estabilidad macroeconómica. Yo estoy hablando no como un demagogo, estoy hablando como un ciudadano de la República y como lo que yo creo claramente de eso. Ahora, la ley 1320, en su artículo 29, una ley que data de 2020, que modifica la última modificación al 8701, establece en este articulado, el artículo 29, que a partir de octubre, de septiembre del pasado año 2020, debe abocarse el Congreso Nacional a la revisión total, íntegra de la ley, no 8701, de un mandato de ley, no una bravuconería demagógica de un sujeto que no aporta nada desde el Congreso Nacional. No, es un mandato de ley. Yo soy vicepresidente de una comisión bicameral que está trabajando esa reforma total a la ley 1701, y yo creo que ese es el camino para decidir el tema de los fondos de pensiones. No una modificación, un recorte, un parche para que las cosas sigan igual. No, lo que requerimos es una reforma integral de la 8701 como mecanismo para aportarle a los trabajadores dominicanos un mejor régimen de pensiones, y sobre todo una prestadora y una administradora de riesgo de salud diferente, un hidropril a su servicio